Tenemos que dejar de pensar que la dominación masculina ha estado siempre en nuestras sociedades. Tenemos que dejar de pensar que esta forma de relacionarnos forma parte de nuestra biología o que es un mandato divino, porque todo eso es falso. Investigando sobre este tema, fuimos a parar a Rian Eisler. Es una socióloga y escritora, autora de un libro muy importante, El cáliz y la espada. Este libro está considerado por varios antropólogos como uno de los más importantes desde El origen de las especies de Charles Darwin y llegó a España por primera vez en 2021, 34 años después de su publicación. Increíble, ¿verdad? Sus estudios explican que en el origen de la humanidad, en las sociedades prehistóricas, no existía la dominación masculina, se vivía en igualdad de condiciones. Son las llamadas sociedades prepatriarcales. Eso nos demuestra que un futuro mejor es posible.